Hola, comadrejas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast. El día de hoy estamos un poco más tímidas. Un poquito, solo un poquito, porque estamos ahorita en una cafetería. Invadimos. No. Pedimos permiso, obviamente. Muchas gracias a esta cafetería, porque de verdad, hecho, en esta temporada queremos hacer algo nuevo para ustedes. Vamos a ser como nómadas. Vamos a estar de cafetería en cafetería, probando cafés, probando el ambiente. Me dormí un poco tarde. ¿A qué hora te dormiste? Como a las 2:30. Y me desperté 7. Ay, poco tarde, a las 12. Es que 12. No he dormido bien. A mí tarde es a la 1. Dos y media. Ah, está bien, chica. O sea, quería. Okay, ubícate, bien. Por favor. Yo me dormí a la 1. Es que estamos... Es que estamos hablando un poco bajito porque... Es que no hay gente, ¿ok? No hay gente, no hay people. Pero sí hay dos personas. Pues obviamente... Los encargados de cuidar así aquí. Así que nos van a escuchar con todo nuestro chisme de la March. Porque si, vamos a hablar de la March. Bueno, yo creo que casi ni nos van a escuchar porque estamos hablando bajito. Bueno, ahora sí. Ya. Hoy vamos a hablar de los amores platónicos. Irónicos, ilógicos. Vamos a estar hablando más bien como de nuestros gustos. Posiblemente también los suyos. A ver, los de todas las chicas y chiques y chicos. Ideal. A ver, cuéntanos. A ver, para. Tomen nota, chicos. O sea, tomen nota ahorita mismo porque Jimena les va a decir si ustedes califican o no para su lista. No, mira, te voy a ser sincera, yo soy una persona de mentalidad bastante abierta. Por dos. Entonces, yo realmente mis gustos no son muy específicos. A ver, ¿qué prefieres? Pero hay algo. O sea, no, espera. A ver, ¿qué prefiero de qué? No, o sea, ¿vas primero? Esa es pregunta importante. ¿Por la personalidad o por el físico? Primero. A ver, obviamente. Es que lo que a uno siempre le llama primero la atención es el físico. Porque pues tú no conoces a todas las personas que van caminando por la calle. Obviamente. Pero obviamente una vez que ya conoces a la persona, es como pues sí importa mucho más como la personalidad. Así es. Pero por ejemplo, puede pasar que conozcas a una persona que al principio no te llamó la atención, pero con el tiempo, como que por su personalidad, te gustó. Exacto. ¡Otra vez! ¡Oye, señora! ¿Qué onda con la señora? Ya parece señora, que lo está haciendo a propósito. Ya sé de qué. Sí, voy a pasar. Bueno, quiero no salir. Sé si se escuche. Nosotros lo escuchamos bastante fuerte y claro. Pero aquí. Pero es una... Señora que... mami. Anda así trapeando. Anda las trapeando. Calles. Bueno, ya, a ver, ya. Ya. Ok, en lo que estaba. Ajá. Como les iba a decir, mi tipo es... De un solo tipo tengo yo. Y en esto no se basa en el físico ni la apariencia, sino en la personalidad. Y es que sean hombres escritos por una mujer. Que tengan energía femenina. Exacto, que no tengan masculinidad frágil. Exacto. ¿Y cómo es un hombre con energía femenina escrito por una mujer? Sí, hay una película que justamente lo describe. Es perfecto. Una chica en apuros, me da mucha risa. Porque justo es una chica que se viste de hombre para estar en un grupo. Pero en sí, una chica le empezó a gustar ese chico, que realmente era una chica. ¿Saben? Por esa energía femenina que tenía. Sí, y eso nos pasa creo que a la mayoría de las mujeres. Exacto, porque ella se disfraza de chico pues para entrar creo que al equipo de fútbol. Está muy padre. O sea, si quieren, hombres, ustedes saber cómo es la energía algo así femenina y cómo entenderlo. Vean y todo esa eso, película. La respuesta ya para tener una pareja. Entonces sí, pues un chico con energía femenina básicamente es un chique que no... ¿Qué pasó? Otro señor, cada vez está más muerte. Ay, se quedó. Ay, ya vienen clientes. Ay, qué vergüenza. Mira, ahora que no lleguen. Y nosotros así mirándolos asesinadamente. Ya sé que salió mala cara. No, ¿dónde? No les vamos a espantar los clientes. Okay, no queremos eso. Ok. Bueno, ya, di. ¿Qué estaba? Ah, sí, bueno, básicamente es un chico. Ahí vino otra vez. Ya, señora. Ya estuvo bueno. Señora, ese piso está bien limpio, se lo juro. Ya pasó 10 veces, se los juro. Yo considero, desde mi punto de vista, ahorita tú dices cómo lo consideras. Sí. Yo considero que un chico escrito por una mujer, nosotras que leemos mucho, pues, sí, nos encanta, o sea, nos fascinan como los hombres así. Un chico que obviamente tiene como su lado masculino que predomina, o sea, como que sí es masculino, pero a la vez tiene esa pequeña parte de energía femenina en la que es un chico a lo mejor rudo, pero que hace cosas lindas. O sea, un chico que no le da vergüenza. Al final es tierno por dentro. Te escucha, te entiende. Ese tipo de cosas es como ese toque femenino que
que nos gusta a nosotras, o sea, que de verdad que nos escuchen, que sean detallistas, que sean ese tipo, pues la señora. Si ustedes leen libros o no, ustedes sabrán. Van a cuáles saber. Chicos son escritos por una mujer. Y a mí me encantan. O sea, también se detectan de verdad muy bien. O sea, muy rápido. Muy sí. rápido. Tú sabes si ese chico tiene energía femenina y fue escrita por una mujer o no. Literalmente. Ahí viene otra vez. Ay, señora. Bueno, ya no vamos a mencionar a la señora. A lo mejor la estamos atrayendo. O sea, la estamos manifestando. Entonces no podemos hacer eso. Yo no, yo la estoy alejando, te lo juro. Yo rechazo. Perdón por verte sin tu permiso. Ya. Ok, ¿en qué estábamos? Que me estabas contando para ti que la energía femenina. A lo mejor hay muchas personas que a lo mejor no necesariamente les gusta un chico con Exacto. energía femenina. Hay de todo. Hay chicas también. Que sí les gusta, hay chicas que no. Ajá. Hay chicas que les gustan más. Muy masculinos. Pero obviamente tienen que ser buenas personas, ay, ¿ok? Entonces. Mitad. Ajá, a mí también. O sea, que predomina su lado masculino, pero que tengan esa energía femenina que los haga claro. ser unas lindas personas. Sí, me encanta. Me encanta que me escuchen, me encanta que sean detallistas, me encanta que tengan ese lado tierno y sensible. Vamos a pasar al segundo tema que tiene que ver con esto, que Ajá. es la masculinidad frágil. ¿Qué es la masculinidad frágil? Esto tiene un poco Cuéntame, que ver, Jimena. Tiene un poco que ver con el feminismo y con el machismo, porque yo desde mi punto de vista, como yo lo veo, me pueden corregir, sí. tú también me puedes corregir, claro. o sea, no somos expertas en el tema, pero hemos investigado bastante, y es que creo que eso sí lo escucharon. Bueno, la masculinidad frágil es como cuando un hombre cree que por hacer ciertas cosas es menos hombre. Cuando, Ajá. pues no tiene sentido de esa cosas manera. Cosas que luego, digamos, etiquetan a la mujer como, bueno. Que etiquetan que son de mujer. Como por Exacto. ejemplo, solo puedes usar rosa las mujeres. Ajá. Las mujeres nada más lloran. Las mujeres nada más bailan. Entonces son cosas que luego las Exacto. etiquetan como frágiles. Entonces los hombres, digamos que luego los educan o les enseñan de una forma, no todos, pero sé que la mayoría luego les dicen de que estas ciertas cosas no deberías de hacerlas son de porque mujer. Son de mujer y Exacto. son frágiles. Entonces un sí. hombre no se quiere ver frágil. Entonces eso es la masculinidad frágil. Sí, porque, o sea, nos han etiquetado a las mujeres como frágiles por la misoginia y el machismo. A tocar mucho esos temas. Pero sí, no, tampoco queremos meternos tanto, luego pues. Pero en sí, es que la verdad hay muchos hombres que luego no tienen mucha, o sea, es que varias veces, bueno, la mayoría de los hombres fueron educados de esa manera. Que no deberían de ser no deberían de actuar de cierta manera como las mujeres o no deberían de hacer ciertas cosas porque no es de hombres. Uh-huh. Entonces ahí viene lo de no, yo no puedo hacer eso porque eso no es mío, o sea, eso de mujer. Entonces ahí viene la masculinidad frágil. Y hay Exacto. hombres que luego no lo tienen, tipo, porque lo entienden más o menos. Son muy pocos, pero sí hay. Y me Exacto. encanta. Y me gusta que ha estado cambiando eso, o sea, como que, pues obviamente nuestra generación creo que tenemos la fortuna de que seamos como más abiertos en esos Exacto. temas, de que sí, como que ya actualmente todavía hay gente que como que no entiende el tema, porque Exacto. es gente de mentalidad cerrada, y como sea, uno no siempre puede cambiar eso, porque como Natalia decía, esto viene de generaciones y generaciones, entonces pues es difícil obviamente cambiar uh-huh. una mentalidad. Pero si ustedes están aquí, ábranse de mente, igual escuchen, y lo que les quede, les resuene, pues igual se lo quedan. Lo que no, pues está bien, cada pero quien igual, es libre. Intenten comprender, quiera. Siempre se vale escuchar, pero sí. Entonces, así es. Hay tipos, por ejemplo, unos ejemplos de acciones pueden ser a veces un hombre tipo, ah, no puedo sostener el bolso, porque a veces las mujeres dicen de que, ah, me sostienes poquito mi bolso. Y es sí. como, yo no puedo tomar un bolso de mujer porque no porque me hace mujer. Ajá, y me van a ver los demás y van a pensar que yo soy mujer o que tengo ese tipo de cosas. Entonces, evitan y lo ponen así. Exacto. Y cuando sí. un hombre no tiene la masculinidad frágil, que se nota, es cuando se lo pone y hasta o la agarra normalmente, o sea, como cosas. Ese cosas, tipo de cosas. Sí, o sea, cosas muy pequeñas que. Pero son notables. Ajá, exacto. Y otra cosa que pasa es que, bueno, que yo he notado así con amigos o con gente que yo conozco, como que sí se dan cuenta de estas cosas y pues quieren ser, pues como ellos son, ¿no? O sea, quieren ser ahora sí que libres. Es que no quería sí, decir eso. Es que luego también Elsa. Siento que. Tal vez también, es que también siento que luego, libre soy, dice. Bueno, es que también no. siento que luego los hombres sí se dan cuenta o son conscientes de ello, pero como están rodeados de también personas que no lo aprueban, ellos sienten el miedo de poder
ser luego, normal. Ser normal, porque la verdad esto o sea, es todos normal. Son normales, pero sí. Pero más normal. O sea, de hacer estas cosas, porque supone que esto es normal, nada más sí, que las personas lo etiquetan de mala manera. Entonces yo siento que sí, también es eso, que muchos hombres están enterados de esto, pero luego les da un poco de vergüenza por las personas que lo rodean o que vayan a pensar de ellos. Así es. En realidad es completamente normal. Así que, chicos, si ustedes son así, de verdad. Sí. Hay muchas chicas, de verdad. No crean que las chicas. O sea, sí hay chicas, pero hay muchas chicas que les encantan. Exacto. Así como son, que les sostengan el bolso, que hagan ciertas cosas que, la verdad. Pequeños. Y no necesariamente, o sea, para atraer a una chica, sino para ser tú, o sea, que no te dé vergüenza utilizar una camisa rosa, que no te dé vergüenza bailar, porque bailar, luego vas a llorar, porque también llorar, luego ajá, les dicen mucho de que los hombres son frágiles por llorar. Eso ajá, es totalmente no lloran. Mentira. Sí. Y pues claro, como habíamos dicho ya, pues a veces hay hombres que no quieren ser ellos real como son realmente porque están rodeados de sus amigos o de su familia que no aprueba esas cosas, o sea, como uh-huh, que todavía tienen una mente muy cerrada o ven esas cosas mal o ven esas cosas como femeninas, frágiles, entonces pues por chicos, eso. Chicos, entendemos y los apoyamos. Así que es. Intenten poco a poquito. Pueden cambiar. Que les importan comino los comentarios los demás, ustedes sean como quieran chicos ser. Y chicas, chicos, porque o sea, quiero que sepan, también. Justo ayer o antier estaba hablando de eso con Natalia, ayer creo, de que también hay ciertas chicas que como ven a las mujeres como frágiles, porque así nos han tachado toda ajá, la vida, etiquetado. No aceptan que les gusta el rosa. Justo, yo tengo ajá, un poquito ese problema. Natalia tenía ese problema, me estaba contando que ella odiaba el rosa porque decía, no, yo quiero ser azul, porque yo quiero ser como más fuerte, o sea, como ese sinónimo. Porque como desde chica, tipo, se ha visto y como te tienen tan claro de que no, es que tú eres rosa, no, es que tú eres esto, o sea, como muy etiquetado como la mujer. Exacto. Tal vez yo quería lo contrario, yo quería demostrar lo contrario inconscientemente, porque inconscientemente. Apenas ayer Jimena me dijo, oye, creo que tienes esto yo. Sí, y me o puse sea, a pensarlo yo. Yes. Es que tiene sentido, porque como les decimos, pues sí, nos etiquetan como débiles y así. Y una que quiere, pues dice, es que yo no soy débil. O sea, ¿por qué me etiquetan de esa manera? Entonces dice, no, yo no voy a usar rosa. A mí no me gusta Taylor Swift. A mí no me gustan las Barbies. No me gustan las Barbies por esa misma razón. Y justo de que el color Barbie o que las Barbies o las muñecas. Yo era puros juegos de mesa o juegos exacto, más así porque no sé. Sí. Y no me habían dado cuenta hasta que Jimena me mencionó ayer. Literalmente sigo en ayer, shock. Ayer, literal. Sigo en shock. Sí, y y pues sí, es justo eso, que pues cuando tú te das cuenta que eso nada más es una etiqueta y que no es real, pues ahí es como cuando empiezas a comprender, todo cambia y dices, bueno, es que sí, amo el rosa, me encanta jugar con Barbies, amo Taylor Swift, porque de hecho yo vi, o sea, me han salido muchos TikToks que dicen de que sí, yo sí soy básica y que a mí sí me gusta el color rosa, a mí sí me gustan las películas si románticas, sí, claro que sí, soy así y ya, sí. O sea, ¿qué hay y de con problema? 100% orgullosa. ¿Qué problema? O a mí me gusta el azul y yo soy así, 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 así. También, ¿qué hay de problema? También. ¿Qué también hay de problema? Va lo mismo para las mujeres, o sea, no uh-huh, crean que el azul es de hombres, ni que el fútbol es de hombres. No, o sea, todo es para todos y ya, 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 ya. Bueno, ¿qué es un amor platónico? No sé. Perdón. Un amor platónico, aquí vamos a explicar. ¿Qué es? Un amor platónico es básicamente un crush que tú tienes, pero que sabes que es un crush imposible. La neta. O sea, tú realmente dices, ¿cómo voy a quedar yo con esa persona? Además, porque hay personas que, bueno, tal vez tu amor vive del otro lado del mundo y pues obviamente es y no casi te conoce. No sabe tu existencia. Como nosotros. Bueno. Sí. Pero aquí dividimos en tres fases de amores platónicos. Ahorita la vamos primera. Vamos a hablar ahorita primero del amor imposible. Amores de plano que tú hiciste, ni de plano nunca lo voy a llegar a ver en mi vida. O a lo mejor. Ay, no, yo sí tengo fe. Deseos. Ajá, yo aún tengo fe. Pero o sea, es como sí que. Puede pasar, obviamente pero no les vas a llamar la atención o no. Obviamente no se van a fijar en ti porque. Bueno, no? De mi lista, es que son como 10 años mayores que yo o más. Entonces, obviamente yo de plano no. Tú a lo mejor tienes de una los posibilidad. Míos, hay unos que sí, por eso no los puse. Ajá. Pero hay uno que como de 7 años mayor, yo creo que aún es posible. Jungkook. Jungkook, obviamente. Ya sabía. Jungkook me gana por 7 años. Sabía. Y que mira, mi papá ¿siete nada le más? Gana. Ajá, mi papá le gana a mi mamá por 9 años. Yo claramente, yo también puedo. Con Jungkook. Es con posible, Jungkook. Natalia. Hay que manifestar. Sí, sí, sí. Si o manifestamos, sea, yo tengo se puede. Un del 1 al 100, tengo como un 20. Del de 1 esperanza. Al 100. No, yo, mira, yo tengo un 50. Okay. De esperanza en ti. 50. Yo sé que puedes. Okay, yo aunque puedo. Sea darle un abrazo. Márcame, guapo. Un beso. Tú sabes. Yo, obviamente, Zayn. Zayn ha sido mi crush de toda la vida.
O sea, también literal. Hay. Desde que yo conocí... ¿Sí? Bueno. No, Jungkook. El... Jungkook, el mío. Bueno. Mi guapo, mi, el mío. Ok. Yo dije, ¿cómo que Sein es tu solo crush? Bueno, No, yo de chiquita sí me ponía celosa cuando me decían que Sein era sus crushes y yo... ¿Quién te crees, morra? O sea, ¿quién eres? Ni quién te ubica. O sea, yo, Sein fue mi crush desde que yo tenía 6 años. Yo tenía un diario, creo que esto ya lo he contado, pero yo tenía un diario y me acuerdo que en la parte de hasta atrás, en la pasta, así en la página dura de la, del diario chiquitito, era un diario chiquito, puse, me encanta Sein por sus pestañas. Yo lo puse. Ese diario lo perdí, pero yo lo amaba. Gracias. Sí, bueno, yo tenía 6 años, él tenía algunos 19. Yo creo que más. Conocí a Jungkook cuando, bueno, yo estaba más chiquita cuando iba a la secundaria. Pero creo que tenía ella como unos 19, creo. También. Pero, guapísimo. Él fue el primero de todos, literalmente del grupo entero de BTS, nada más el que primero me atrajo y nada más veía las canciones, era por Jungkook y lo identificaba. ¿Sí? Te quiero decir. ¡Wow! No, yo sé, desde la primera vez que lo vi me llamó la atención. Bueno, pero márquenos, sí, ¿no, guapos? Por favor. Los amamos. Para mí, Sein es el hombre más guapo del mundo. Para mí, Jungkook es el hombre más guapo del mundo. Ay, ya llegó un cliente. Es que... Ay, Larry, me escucho más. Me escucho más. Ay, es que me llegaron clientes. Ya hablamos. Ay, bueno, ya. Mi segundo crush es Ross Lynch. ¿Quién es ese güey? El güerito. Está bien guapo. Ok. Está bien guapo. El que sale en Sabrina. No, no lo ubico. Pero qué bien por él. Teen Beach Movie. ¿No viste Teen Beach Movie? Yo... Miren, de BTS también tengo mis posibles crushes. Es ignorada, ignorada de, quedé. Te dije 30 veces que no lo conozco ni lo ubico. Pues esta morra no me escucha, nada más digo. Bueno, de BTS nada más son 3. ¿Por qué? Porque los demás, de mis, como, para yo quedar como pareja, solo son 3. Porque los demás yo los veo más como si fueran mis mejores amigos o mis papás, literalmente. Entonces. Ok. De como que yo podría quedar en pareja sería Jungkook, Taehyun y Jimin. Porque Suga, J-Hope los veo super best friend. O sea, los veo como que si fuéramos amigos de toda la vida. Y RM y Jin los veo más como más adultos, porque claramente me llevan más años, pero siento que es como una gran figura, o sea, una figura grande a la cual seguir y respeto mucho. Y también seríamos besties. Y respetar. Ok, sí, yo... También Louis y Harry. A Louis y Harry también los veo más como mis papás. Uh-huh. Es que eso pasa. Y yo... Tiri. Que no, no me salió. Siempre estaba sonando la... Bueno, yo no voy a decir tengo nada. Otro artista. Oye, ni siquiera terminé de hablar. ¿No es que no te apuras? O sea, ya no voy a hablar. No, no sé qué. No, estaba diciendo que yo los veo un poco más como mis papás, pero de repente veo unos edits y digo, ¡órale! ¡Órale, excelente! Y ya. Iba a decir algo, pero ojo. No. Iba a decir, ojito. ¿De papá? No, ya. ¿A Sugar? No. Es de otra cosa, pero ya no voy a decir nada. Bueno, a ver, puede ser mi Sugar, o sea... Bueno, tengo ¿quién más? Artistas que se llaman Park Hyun Sik, Jaehyun, me encantan. Pero fuera de ella, de Suno. Ay, no. Ay, la hermana de Jimena me encanta. Suno. O sea, el Suno de Love Alarm. Kim, o sea, Yo. Todavía. No sé. O sea, el primer drama que ven y ven Love Alarm. O sea, yo no entiendo. Y luego le gustó Suno. No, a mí no me gustó Suno. Hasta morra. A mí, del que me gustó. Uno fue de... Yo les recomiendo buenos dramas. De la de True Beauty. Esa me gustó. El principal. A mí me gustó el segundo, con el que no se quedó. También, maldita. Me gustaron los dos. Maldito. Los dos. Y también el de Together, no sé si lo viste. No. Me gustó este, ¿cómo se llama? Es que ay, no sé. No ves ninguno que yo te digo, bueno. Es que no me llama la atención. Ay, pero ves lo vagan. O sea, te encanta la toxicidad, ya vi. Bueno. No me gustó, de hecho. A ver, ¿quién más te encanta? Jeremiah. Pero eso es ficticio. Jeremiah. ¿Te gusta él, la persona? No, es ficticio. Sí, es ficticio. ¿Cuál? A ver, escucha. Está en persona, por está eso, vivo, respira. Pero ¿cómo es que es su personaje, está escrito. Él en persona, bueno. ¿La persona de él te agrada? ¿Lo has visto a él cómo es fuera de su personaje? ¿Te gusta él en personaje, en amor me platónico? Me gusta el físico. Bueno, cuenta. El que me gusta también es...
Ashton Kutcher. Corríjanme si lo dije mal. Osh, buenísimo. Que es escrito por una mujer. Y el de la película esa, la de que se casa. Wow. Cuando estaban borrachos. Ah, la que le gusta llamar. Ándale, pero se él, feo. O sea, él como persona es lindísimo. Apoya mucho. Oh, o sea, es una muy linda persona. Y su personaje también, o sea, su personaje en esa película también, pero yo estoy hablando de él como persona. Bueno, a mí me... ¿Te agrada o no? Me agrada, o sea, me cae bien Jack por como me dijiste. Pero está muy... Es que está muy grandote, a Jimena le gustan mayores. ¿Qué? Es que por bueno, eso son imposibles. Mis amores ficticios. Pítame la... Me encanta. Es de... es de Juegos del Hambre. Es a mí también. Yo también lo tengo tiene en lista. Tiene energía femenina y no tiene masculinidad. Es increíble. Frágil. Incluso wow. Cuando en el último, la última película, cuando yo estaba así todo, seguía siendo hermoso. Es hermoso. Me encantó. Precioso. Por mi parte, tengo a Jack Ross. Que de hecho aquí atrás está el libro. Déjenme lo agarro. No alcanzo. Bueno, ahí está Jack Ross. Jack Ross es divino. Escrito por una mujer. Literalmente. Sí, si no saben cómo es Jack Ross, de verdad, lean el libro. Igual, sí. Si no quieren comprarlo, está chicos, en Wattpad. Es chicos, gratis. Por favor, lean ese libro. O sea, por favor. Háganse por un favor y lean. Si quieren conquistarme, lean ese libro y ya. O sea, Y vemos. Lo consideraré. Otra persona de un libro también, que también estamos las dos de acuerdo. ¿Quién es? Que Natalia me lo enseñó. Red, qué divino. Él me encanta más que Jack Ross, quiero admitir. Porque sí, yo creo que a mí también. Los dos no, libros, yo sí, ya con el primero es que, ya lo puedo que decir. Ese libro se van a enamorar. O sea, es si que es menos tóxico. Más altas, léanse ese libro. Es menos tóxico que Jack Ross. Además, creo. Es que no, Jack Ross no es tóxico, pero es muy posesivo. Un poquito sí, pero me encanta. Pero sí. Bueno. Pero Red, es más amo, lindo, por favor, más amable. ¿Existe? ¿Puede alguien sí. existir así como Red? Anda, dime. Bueno. Ok. Bueno, omitamos eso. Nilak. Yo tengo aquí... ¿Qué dijiste? Nilak. ¿Quién es ese? Es de otro libro. Es el de la canción del lobo, ¿verdad? No. ¡Sí! No entiendo nada. ¿Qué fue eso? Oiga, yo voy a omitir esto. A mí no me incluyan en esto. Si hacen clips de esto, a mí apártenme, por favor. La de la canción del lobo. Hay uno que se llama Joy. Y es algo cringe, ¿verdad? Súper. O sea, desde que dijiste no sé qué, algo, yo dije... Bueno, Joy es perfecto, es hermoso, maldita sea, estamos precioso. Micrófono cada rato, sí. Y Nilak también, es del libro. Son de libros el también. El día que dejó de nevar en Alaska. Ah, ok, uh-huh. Sí he escuchado de ese sí. libro. Bueno, a mí, libro, yo aquí tengo a dos de la misma serie, y es de El verano en que me enamoré, es Conrad y Cam Cameron. Los dos son muy lindos, me atrevo a decir... Que Cam Cameron es mejor que Jeremiah y Conrad porque es un... O sea, es muy lindo en realidad. O sea, creo que jamás fue tóxico. No, estoy hablando en serio. Yo también estoy diciendo que es mejor que Conrad. Porque Natalia es Team Jeremiah y yo soy Team Conrad. Pero, Cam Cameron... A ver, Natalia, siendo 100% sincera. ¿Cam Cameron alguna vez hizo algo malo? No. Siempre fue bien lindo. ¿Cuál? El chinito con el que primero salió y lo dejó porque dijo, ah, no, me sí, quiero fue muy lindo. Él es más, sí o no, que es el mejor lindo, de todos. Es lindo, pero la verdad pues nunca quedaron como nada de amoros. ¿Cómo no? Al literal, inicio. Literal, él le dijo que si quería ser su novia y ella le dijo, no. Y él le dijo, es porque te gusta uno de ellos, ¿verdad? Uh-huh. O sea, fue bien y comprensivo. Fue súper rápido, o sea, como los tres días. No importa, pero nunca la trató mal, comprendió que ella no estaba enamorada de él. Exacto, es súper lindo. El único no tóxico, literal. Aunque no sé si él sea mi crush. A mí el mío no es, nada más digo creo que sí fue lindo. Pero Conrad, sí, su personaje. Ya él como persona, la verdad, no lo conozco. Yo voy a mencionar a dos personajes que pueden que me quede aquí como una loca, pero no me importa, ¿ok? O sea, no me importa. Me encanta. Me encanta el Ruffles. El Ruffles, el comercial Ruffles con o esos... sea, ¿de verdad es tu crush? Es que me encanta. Es como un fuckboy. Es el único fuckboy que ¿le me atrae. ¿Gustan los fuckboys? Ay, es no, el, qué es miedo. Que el Ruffles, en ese caso, el Ruffles. Fuckboy si me gusta. Los demás no. En ese caso yo digo Nick, el zorro de Zootopia. Sí, es que también lo tengo en mi lista. Es hermoso. Y ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Diego el tigre. ¿Sí sabes cuál hablo? No. ¿El de la era de hielo? ¿El del cereal? Ah, no. Ese es el tigre Toño. ¿Qué te pasa? Ese no, dije, ese está bueno, horrible. Dije, ¿Toño te atrae? No.
¿Sabes quién también? La Pantera Negra del Niño de la Selva o algo así, el Libro de la Selva. Ay, no, ese no me atrae. El que me atrae. ¿Tarzan? Ay, no sé si, no me acuerdo. No me acuerdo de la película, pero se trata de los sueños de los niños y están los ciertos personajes que es Santa Claus, que el hada de los dientes, y hay uno que es el Conejo Jack. De Pascua. Ah. Uf, el Conejo de Pascua, me encanta. El Conejo de Pascua. No, no, ¿no han visto? Es hermoso. El de la película. No. Espero, es que no me sé el nombre, pero aparecen varios personajes. El de los sueños, que el hada de los dientes, que Santa Claus. No sé de qué hablas, pero ¿cómo va a ser el conejo? El Conejo de Pascua, el grandotote. Ah, no, no sé, no sé de qué hablas. Chulo, precioso, mamado. No, no, ok. Gastón de Soy Luna. Gastón, ay, Gastón, yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos. Oh, me hipnotiza tu sonrisa. De verdad, fue la pareja más linda. La mirada. Fue la pareja más linda y adorable. No fue nada tóxica, nunca hubo problemas. Divino. Me encanta Gastón, me encanta. Bueno, yo ya acabé con mis amores. No, me falta uno que es el mayor. El mayor de todos mis amores. ¿Más que Red? No, de edad. Ah, pues todos literalmente son mayores que tú. Por eso es el más. Uno viejo. El más. Más viejo, a ver, ¿cuál es el más viejo? Es de The Walking Dead, Daryl Dixon. No sé cómo se dice. Todos de Walking Dead están bien viejos. Es que se parece a Louis. Se parece a Louis realmente. O sea, yo le hallo un parecido bastante. Y bueno, está un poco viejito, pero es bien lindo. O sea, es bien lindo. No lo ubico, pero me agradas. Es matón, pero matón bueno. Ok, ok. O sea, solo mata zombies. Son me encantan los matones buenos. Solo mata. Como Red. O sea, no. Yo creo que ya terminé. Ahora igual se me olvidan muchos. Amores posibles. ¿A qué nos referimos con posibles? No de que sea posible es que seamos sus novias. Ajá, no. Y que queramos, no. O sea, sí, ¿verdad? O sea, no es cierto. Más bien es que los podremos llegar a conocer. Llegar a conocer. Bueno, algunos ya los conocemos. Bueno, a uno, decir. Nada más. A ay, uno. No, qué vergüenza. Pero hay otros vergüenza. Que posiblemente podamos conocer y por eso lo llamamos amores posibles. Porque puede llegar a suceder conocerlos. No llegar a nada. No llegar a nada. Simplemente verlos y decir, ay, hola. Admirarlos y ya. Admirarlos. Ay, oye, no, ya me puse nerviosa. Yo voy a empezar con alguien muy polémico. Con Edward de mujer. Edward de mujer. De mujer. Sí, con Cray, la verdad. ¿Quién no? En estos días, ¿tiene ¿quién energía no? femenina. Es una linda persona. Me muero si lo conozco, lo voy a decir. Yo también. Edward. De mujer. De mujer. No, no, así nada más le dice Jerry. Nosotros sí, lo vamos a decir Cray. Nosotros respetamos su relación, o sea, no... Es su relación, no son nada, pero... Ah, bueno, sí, que sea. Posiblemente van a hacer algo, por eso lo hablo. Por hay eso que manifestarlo. El ahora, siguiente, yo decidí que esta persona tenía que estar en esta lista... Porque yo hace unos años tuve un crush muy fuerte, muy grande con esta persona. Ahorita no tanto. No, ahorita ya no. Nada más nos voy a corregirme. Atractivo. Sí. Es atractivo. Sí. Pero merecía estar en esta lista porque fue un crush bastante. O sea, fue nuestro crush mayor. Hasta creo que fue como al mismo nivel de Zane. Y eso es muy complicado que eso pase. Pero yo hace no. años. No. Producción o sea, se está riendo. Yo sí, de verdad. No. Bueno, vamos sí. a decirlo al mismo tiempo. Ay, es que esta persona sí la conocemos. Hemos convivido ¿y con ella. La conocen. Con razón, va a decir. Con razón me miraban tanto. Ya, no, no decir. Ahorita ya no. Ahorita ya no, nada más. No, digo, ahorita ya no. Sí, guapito. Sí, guapito el muchacho. Bueno, X. Es Fede. Fede Vigevani. Hace años. Antes. Eras mi crush. No pasa nada si admitimos que alguien es guapo. Hay mucha gente guapo y guapa en el mundo. Eres guapo, chico. Eres guapo, chico. ¿Tú tienes a alguien más? Yo sí tengo a dos personas más. No, nada más era Cray y Fede. Ah, bueno. Yo tengo nada más era Cray. A Omar Rothberg. O como, no sé cómo se diga. Yo me volví como muy fan de la serie. Entonces, obviamente, lo empecé a seguir en Instagram y todo eso. Y una vez yo le contesté una historia, ¿no? Así con unos corazoncitos. Así de que... Y él me contestó de regreso con más corazoncitos. Obviamente como era fan, o sea, no fue tanto porque él fuera mi crush, sino porque yo era fan. Yo cuando me metí a sus lives, yo siempre le ponía hola, y siempre me decía hola Gibby. Y una vez me invitó a unirme a su live y yo por mensa no le acepté. Lo dejó en visto, o sea, no le acepté, no. Yo me acuerdo que ese era un domingo en la mañana. Yo estaba, porque él pues vive en Suecia, entonces es un horario completamente diferente. Yo me estaba toda desvelada y me manda solicitud, yo toda fachosa, qué vergüenza. Qué vergüenza, pero bueno. No, la verdad, mi crush. Muy mal. Yo estoy del lado de Omar. A mí yo me hubieran rechazado, yo digo, esta ya no. Pero siempre me da like a mis comentarios. Cuando no, le comento en sus bonito. Posts, me da el corazoncito. Me entonces, cae bien, siento que seríamos buenos besties, la verdad. Sí.
Nicola, el de la casa de los famosos. Nicola Porcela. Es novia de Wendy. Posible. El ship de Wendy. Tengo que presumir que una vez también leyó mi comentario. En tu cuenta privada. No, en mi cuenta pública. Yo quería que me leyera. O sea, yo tengo que usar mi palomita de privilegio. Oye, es un privilegio, lo debo admitir. Yo tengo también. Entonces, ¿no lo tienes? No. Salud. Salud. Yo utilicé ese privilegio. Yo también soy fan, oigan. O sea, yo también soy fan de muchas cosas. No tienen por qué. Porque luego me dicen, nada más utilizas tu palabra. Una vez me cancelaron. ¿No te dije? Y con Nayal. Me cancelaron con Nayal. Las gringas. Las mexicanas me defendieron. Gracias. ¿Qué pasó? Yo estaba súper contenta porque Nayal había hecho un live después de mucho tiempo. Y de hecho me meto desde mi cuenta de Gigi porque yo quería que él me notara. Obviamente yo voy a utilizar mi privilegio de mi palomita. ¿Ustedes creen que no? Obviamente lo voy a hacer. Entonces, en ese entonces no se podían comprar las palomitas. Entonces, todavía había posibilidad de que yo no pueda una... Ay, entonces, en la palomita y menos ya yo. Ya todos se la compran. Pero bueno, está bien. El punto es que yo comencé a comentarle. La verdad, puse unos 5 comentarios. Yo le ponía, hola Nayal, creo que te amo. Y que bla, bla, bla. Así no, yo le ponía. Y luego una le puse de que canta tal canción, pero se me fue el dedo y se puso como una Z en lugar de una T, una cosa así. No sé, así todo raro se puso. Y yo no sabía que me habían cancelado porque, o sea, yo toda normal estaba. Ya después me meto a mi último post en Insta y veo que hay un montón de gente hablando inglés de que deja de hacer spam y que no sé qué, y que niña loca. Y que... ¿Así? Y yo, también en Twitter me cancelaron. O sea, what the fuck, ¿yo qué hice? Yo qué hice más que ser una fan, una niña de 13 años que es era fan. Que les dio envidia. Pues yo creo que ya son todos los que nuestros tenemos. Nuestros amores por el momento. O sea, tenemos, o sea, hay más. Pero tenemos que reducirlo a unas pequeñas cantidades. Yo tengo uno que otro ahí posible, pero no lo voy a decir porque qué oso. Yo ya tuve mucho oso con lo de Fede. O sea, sí. Fue mucha porque revelación. Porque son personas del medio que exacto. Uno conoce. Esto se queda ante comadre. Si veo que lo andan publicando, no voy a volver a contar. Los vamos a bloquear. Los vamos a sacar de nuestro fandom como Bad Bunny. Las voy a cancelar. Los vamos a sacar del fandom como Bad Bunny. Sí, hizo. Esto es de comadre. Esto es de comadregas. Esto es lealtad, ¿ok? Esto es lealtad de pata. Chisme anónimo. Y yo esta vez tengo el chisme. Natalia tiene el chisme. Y muy bueno, muy bueno. Muy acorde al muy tema. Bueno, la verdad. Okay. Ok, a ver. Platícanos. Ok. Chisme anónimo. Yo antes tenía un amor imposible, según yo, con un youtuber. Uf. No diré su nombre por privacidad. Y pues un día me tocó verlo en una cafetería. Intenté comportarme lo más natural posible. Y yo cuando era mi crush. Intenté comportarme lo más natural posible para no incomodarlo. Ajá. Pero le hice notar mi interés hacia él. Amor. ¿Cómo? No sé cómo explicarlo, pero sintió una linda conexión con esa persona. Y al final decidí por hablarle y acercarme más a él. Ojo, ojo. Ojito. ¿Y qué creen? Me pidió mi número. Y bueno, eso ya fue hace mucho tiempo, pero al final no quedamos en nada serio, solo salimos como 2 veces. Bueno, pero está interesante. Creo que es el más interesante. Tengo ¿youtuber o influencer? YouTube, puede ser TikToker. Ah, youtuber. Chica, tú andas con todo. Tú sin miedo al éxito. Muy bien. Sin miedo al éxito. Muy bien. Tú me caes sí. Bien. Tú eres. A mí también. Perteneces muy bien a este grupito de las comadrejas. Aquí tenemos. Aquí este grupo de comadrejas no le tiene miedo al éxito, ¿ok? Así. No le tenemos miedo al éxito. De hecho, bueno, yo un poco sí. Yo un poco. A veces, o sea, te llegan esos espántanos, ¿no? Pero. ¿Espántanos? ¿Qué es un espántano? Bueno, te llegan esos ataques de miedo, pero tú al esos final. Espántanos, es una nueva palabra. Sí. Esos espántanos te llegan. Una nueva palabra de diccionario, Natalia. Muy yo bien. Tengo diccionario. Diccionario. Ahora vamos con la frase motivadora, la frase bonita que la comadreja nos envió. Del más allá. Ok, voy a escuchar la frase de la comadreja. Me la está diciendo desde el cielo. La comadreja no está muerta. Está viva, pero está ya viva, pero ella no vuela. Está aquí presente. Vuela. Yo nunca le he visto las alas. Yo la veo bien, bien. Bueno, bien terrestre. Pero ahorita no está aquí, pues eso... La siento, la escuchamos. Siento, la escucho. Escuchamos las energía, comadrejas de verdad podemos energía. Escuchar estas frases y sentir sus energías. Dice: si te pasan cosas buenas, no las normalices. Celébralas mucho. Amén.
Mira la señora. Ay, otra vez. Ay, señora, ya rapeó el piso miles de veces. Está bien limpio, oiga. Bueno, no importa. Está bien, está haciendo bien su trabajo. Nosotros ahí sí, criticándola. A lo mejor le dicen, tienes que pasar 50 veces por el mismo lugar. Y nosotras, ya, ya le dio como 20 vueltas a la plaza, yo creo. Lo bueno que va en un carrito y no se cansa. Sí, ahí va, estaba así. Bueno, ya, ya nos estamos desviando otra vez del tema. Ahora pues sí, ya. Con la foto, vamos a la foto. La foto se me olvidaba, a ver, perdónenme. A ver, ¿ese de qué se trata? De amores. De amores, sí. ¿Con la bebida no? ¿O sí? Así como. Así de que. Bueno, vamos a quitar. Hay la que bebida. Dejar el micrófono, ¿no? Bueno, no. Así, lo dejamos. No sé, hay que ponerlo aquí abajito. Así de que. Ah, amor. Cry. Ay, cry. Es amor. Pues toma la foto. Sí. Y yo así. Ahora sí. Rempámpanos. Te voy a dar un secreto. Oh my god. Oh wow. Dios mío, ¿quién será mi crush? Ay, es que Rufle está muy guapo. Ay, no, es que amor. Perfecto. Ya, ya quedó. Nos están observando. Y está observando una chica, fijamente. Cállate. Chica, te estoy observando. Estás trabajando en tu computadora en este momento. Con un cafecito. Estás. Esto es muy random, pero nos verán haciendo esto muy seguido, de hecho. De hecho, sí, mañana también. No sé. El próximo sábado. El próximo sábado estaremos en otra cafetería. Por cierto, sí, así que el próximo sábado estaremos. El próximo sábado, nuevo episodio de Las Comadrejas en mi canal de YouTube para que estén al pendiente. Exactamente. De hecho, también queremos agradecer a esta cafetería Lapso por habernos dejado estar Lapso, aquí. Sí, muchas gracias. De verdad, espero les haya gustado nuestra platiquita del día de hoy. Salud. Salud. Espero de verdad les haya gustado nuestra platiquita del día de hoy. Espero que hayamos comadreado a gusto, chicos. Así sé es. Que me están ignorando, pero no me importa, yo los quiero. Gracias por prestarnos sus instalaciones. Espero de verdad les haya gustado mucho este episodio. Dejen su like y comenten aquí su chisme anónimo y qué otro tema les gustaría que comentáramos. ¿Quiénes son sus crushes? Ay, porque yo quiero saber, yo soy yo también. A lo mejor somos nosotras. Ay, ¿te imaginas? Uy, a ver, comenten si sus crushes somos nosotras, pero de verdad. O sea, que sí, de neta, 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 que seamos neta. Sus crushes. No lo digan nada más por nomás. Ay, no, es que no, 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 neta. No. O sea, neta, neta si, del planeta. Ajá. Yo quiero saber si soy crush de alguien, o sea. No me mientan, también. ¿Ok? Porque tampoco quiero que me rompan el corazón. No me rompan el corazón. Quiero saber si de verdad ustedes dicen, ay, no, es que Natalia está muy linda, está muy me coqueta. Encanta, así. Bueno, ya, ya, otra vez nos estamos excediendo. Creo que llevamos una hora, o sea, no manches. Ya, bueno. A ver, adiós. Adiós. Los queremos mucho, comadrejas. Muchas gracias por ver, los amamos y nos despedimos. Los queremos.